Peti, mandale saludos a mi marido Fefo, que dice que me olvidé de nuestro aniversario. ¿Qué? Y no fue así. De parte de Mika, gracias, que lo amo muchísimo. Llama. A ver, este mensaje no se entiende. Llama. Hola, Peti, mandale saludos a mi marido Fefo, que dice que me olvidé de nuestro aniversario y no fue así. ¿O se olvidó o no se olvidó? ¡Tenemos que hacer algo! O sea... ¿Quieren llamar? Mika. A ver, llamemos a Mika. Pero no entiendo. No entiendo. ¿Ya? Mika. Hola, Mika. Hola. ¿Cómo te va? Bien. No entendí tu mensaje. Sí. Tu marido dice que te olvidaste del aniversario. Sí. Y no fue así. No fue así. A ver, Mika, ¿lo saludaste, sí o no? Sí, hoy de mañana. ¿Y por qué antes de ir. ¿Y por qué dice que te olvidaste del aniversario? En realidad él me saludó primero y como yo lo saludé luego, él dice que me olvidé en realidad. Entonces me acordé hoy de mañana. Él hace dos días que se viene acordando, por eso. Dice que yo me olvidé. Mika, confesión de parte, pero... relevo de prueba. Esto si fuera penal, sí. Vas en cana. Sí. A ver, Mika, escucha. Mika, estás en el Ornex, escuchá. Sí. Te olvidaste. Sí, digo, me acordé hoy. Él hace dos días que se viene acordando y bueno, dice eso. Bueno, ¡ay, Dios mío! ¿Pero el aniversario cuándo fue? ¿Hoy? Hoy. Es hoy. Atención. Él me saludó primero, yo lo saludé después. Entonces, como él se acordó hace dos días, yo me acordé hoy de mañana. Tal, me quemó en las redes. No. Vos no te acordaste hoy de mañana. Porque sí. Si no, lo hubiera saludado primero. No, él me saludó primero, bueno, me estaba acordando que hoy era 8, bueno, me estaba acordando. Sí. A ver, Mika. ¿Sí? Divorcio por común acuerdo. ¿Cuántos años de casado? 12. Ya como que ni... ¡Ay, la pucha! Claro. No te acordás, no importa. ¡Son amigos! Está podrido. ¿Son como amigos? ¿En qué cambió este matrimonio? Habla de sexo. Sexualmente sí, obvio. A ver, no nos podemos, Mika, no nos podemos mentir. Sí. ¿Qué no haces el amor? ¿Qué me pregunta, señora? ¿Cuánto hace que no haces el amor? Si se hubiese acordado. Hoy lo despertabas con un poco de... Ayer. O anoche se acostaban con un poco de... Traca-traca. No hubo nada. No. ¿Tienen chicos? Sí, dos niños. ¿Qué edades? 3 años y 5. Cumplió 6. ¿Cómo, perdón? Cumplió los 6 años ayer y uno de 3. Bien, entonces como... A ver, esto puede llegar a ser un aliciente. Sí. O sea, vos enfocada en el cumpleaños de tu nene, te olvidás de tu... Claro, algo así. Él me dijo algo de eso, ¿viste? Que estabas pensando en otras cosas, bueno, ¿viste? ¿Y hace mucho que no estás con un chico? Pero ¿cómo le voy a preguntar? A ver, Mika, hace 12 años que estás en pareja. Sí. ¿Y el tener hijos chicos jode la intimidad de la pareja? No. ¿No? Para nada, no. Bien, la van piloteando bien. Sí. ¿Vos estás confesando que te olvidaste o no? Sí. Pero no sé qué cuenta. Me acordé hoy, el mismo día, no es que tampoco pasó. No, él hace 2-3 días que se viene acordando, que hoy era nuestro aniversario, yo me acordé hoy. Bueno, pero qué lindo que es tener una pareja que a lo largo de los años se viene acordando todos los días a medida que se aproxima la fecha del... Sí. Eso es amor. Sí, obvio. Eso es un hombre. No quiero decir que sea desamor no acordarse. No,
No, bueno, claro. Pero podría decirlo. Podría decirlo. Claro. Te mereces lo peor. Es más, estoy leyendo un mensaje que dice, Peti, lo de Mica es como cuando saludás a alguien por el cumple y decís que te acordabas, pero te lo recordó Facebook. Ah, no, no, no. ¡Ay, Dios mío! Problema. Es un problema. Mica. Atención. ¿Qué hace tu marido? Está trabajando. Atención. Ah, ¿no está en casa? No, no, no. Llama. Dale, la 6. ¿Querés que lo llamemos? Sí. No, no, si no, él está escuchando, estoy seguro que está escuchando. Pará, pará. Si me está escuchando. Sí, sí, para saludarlo. Sí, eso ¿sí? Es un lindo regalo. Vamos a pedir. Ah, bueno. Vamos a llamar al marido. Fifo. Ahí vamos. A ver. A ver si Fifo nos atiende. Me está escuchando seguramente. Bien, ahí vamos. Jugátela. Hoy. Regalo. Momento, por favor. No se adelanten. ¿Hola? Sí, Fefo. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Te quería felicitar por la fecha de casado. Dale, gracias. ¿Viste que me acordé yo antes que tu mujer? Eso es verdad. Porque te acordaste vos primero. O por lo menos fue genuino, ¿no? No es que ella se acordó. Atención. No, ella se olvidó. Se olvidó. Mica, está Fefo en la línea. Hola. Hola. Fefo, Mica te quiere pedir disculpas públicamente. Atención. Sí, porque hola, perdóname. En la época en sí. Que todos se mandan macanas, ahora la marcha atrás es pedir... disculpa públicamente, adelante. Te pido perdón, hoy me olvidé. Y bueno, tenías razón, me olvidé. Y me acordé, hoy de mañana. Yo creo que cuenta, igual que es válido, pero... ¿Verdad? Yo acepto la disculpa. Yo sé que te olvidaste. Sí. Y bueno, el año que viene hay revancha. Bien, bueno. Perfecto. Fefo. Sí. Fefo, estábamos hablando con Mica que sinceramente no se acordaba. Que vos hace dos días que se le venís recordando la fecha de casado. ¿Para vos es importante? Obvio, obvio, es una fecha importante. ¿Vos creés que Mica no lo tiene en cuenta, por eso no se acordó? Ah, eso no sé, no sabré, pero... Para ella no es importante. Él cumplió a nuestra hija hace poco, entonces... Pero sí. Ella como no me comentó nada, yo ya la conozco, yo dije, se olvidó. Se olvidó. Y ¿Te apena como pareja, como marido? Y estaría lindo que tenga un detalle después, ¿no? ¿Un detalle de qué tipo? Me gusta. Adelante. Nada, un detallito, porque, viste... Detallecito. Uno siempre tiene un detalle, viste, algún... Sí. Yo no te digo gran cosa, un chocolatito o algo. Ah, no, pensé en algo que no sea material. Pensé... No, eso también, pero no te lo voy a decir en la radio. ¿Qué tipo de ropa interior usas? Yo ni dije nada tampoco. Pero sí... Fefo. Con un detalle se puede perdonar todo. Bien. ¿Entendiste, Mica, lo del detalle? Sí, sí, sí. Sí, claro. No es el chocolate lo que esperas hoy a la noche, ¿no, Fefo? No, que entrega. No, el chocolate no. No soy de lo dulce, Peti. Bien. ¿Mica? Sí, bueno, tendré ese detalle entonces. Vas a tener que esmerarte hoy. Entregando. ¿Eh? Entregando. ¿Cómo dijo? ¿Todo? Para. Mica. Sí. Dime. ¿Dijiste todo? Todo. Fefo. Todo es todo. Fefo. Sí.
todo hoy. Sí, mañana te escribo. Hace 9 años que estoy con mi señora y gracias a Facebook nos acordamos. Tenemos 2 hijos que nos hacen olvidar hasta los recuerdos. Peti, estuve casado 17 años. Lo único que me acuerdo son las fechas de mis 4 hijas. No me acuerdo de nada más.